Thank you.
Thank you.
Bueno, muy contento de la participación que ha habido hoy en esta romería después de muchísimos años. Pues con mucha ilusión, la comisión de fiestas, aquí estoy con el presidente, con Marco, y yo creo que he visto a niños, he visto a personas mayores, he visto a muchísima gente participando con ilusión y con ganas de, como les decía yo, el pistoletazo de salida de estas fiestas del Pilar en el barrio de las Majoreras, y ya se huele ambiente de fiesta. Y yo creo que eso lo han conseguido. Yo le daba las felicidades a la comisión de fiestas y suerte, porque tienen ahora una cantidad de eventos durante toda esta semana, y animarles a que vengan, animarles a que acompañen a este barrio en fiestas, y felicitar al trabajo de forma altruista y a todos los que de una forma callada y que no aparecen en las cámaras y nunca aparecen en ningún sitio, a esa gente muchísimas gracias, porque esto no han conseguido que esto sea una realidad otro año. Hola, buenas noches, soy Marco Gutiérrez, el presidente de la Comisión de Fiestas de la Majorera, y hemos hecho hoy un acto que hacía muchos años que no se había hecho, y estoy muy contento porque el barrio y los vecinos han participado. La verdad que muy contento, la gente ha participado fenomenal, ¿sabes? Y me alegro, y que sigan viniendo la gente a la fiesta, que participen, que es bonito, hombre, que acudan a las fiestas del barrio, del Pilar. Bueno, la integración de varios grupos también. La verdad que teníamos dos grupos, dos agrupaciones folclóricas del mismo barrio, y con las dos las coincidimos meter en la romería. La verdad que fenomenal, estupendo, y una parranda que también nos acompañó. La verdad que contentísimo de este arranque. Por supuesto que sí, y alargarlo con más carreta, comprometer a más barrios para que se unan a nosotros, y así nosotros comprometernos con ellos hacia otras romerías. Le faltaba algo tradicional, ¿sabes? Algo tradicional, algo que una fiesta, una romería, que faltaba ese ambiente de los vecinos, todo. La verdad que estoy muy contento, la verdad que hoy muy contento de lo que cómo ha salido. Me alegro de la gente que haya participado, que ya ve las ofrendas que han hecho. La gente se ha volcado con el barrio. Gracias a todos y al ayuntamiento, a todo el mundo. Muchas gracias.